¿Qué parte no entendiste? El programa que te acerca a la información que buscas para sentirte bien. Música y buena onda para escuchar y compartir. Martes, de 20 a 21, por la 90.7. Tanto tiempo que no nos vemos. Qué buena que está la cortina nueva. ¿Te gusta? Sí, sí, claro. La cortina que nos va a acompañar este año en el programa, buenísima. ¿Cómo les va? Empezamos el año, ¿no? Empezamos el año 2013. Con muchas ganas de hacer cosas nuevas y buenas. Y continuar, ¿no? Continuar con esta radio, este proyecto tan lindo para mí, creo que para vos también. Obviamente. Que iniciamos el año pasado. La verdad es un gusto. Bueno, estamos hoy con un programa nuevo, con estudiantes avanzados de la carrera de musicoterapia, en instancia de tesis, ¿es así? Tesina. De sí. Tesina. Estamos con Luciana Carballido y Andrés Giorgi. Hola. Buenas. Estamos también con nuestro operador. Bueno, hola, Martín. Feliz año. Martín Marino, feliz año, ¿eh? Nuestro operador... Técnico. Bueno, ahí andamos. Porque a veces nos equivocamos, sí. Le decíamos informático. Informático. No, ¿quiénes son nuestros operadores informáticos? También los saludamos. Dale. A Adri Boro. ¿Y qué más? Y... ¡Ah, Santiago Zurraco! ¡Ah, claro! Que nos está ayudando. ¡Uy, me mata! Pasa que ultimó el año y bueno, ¿no? Claro. Un besito, Santi, que te está yendo a un viaje precioso. Bueno, entonces estamos con Luciana Carballido y Andrés Giorgi, ¿sí? Nos iban a contar, o nos van a contar, mejor dicho, un poquito acerca de la carrera de musicoterapia, cómo la eligieron, qué es esto del programa de extensión, bueno... Antes de que empiecen a contarnos, ¿sí? Para hacer un poco de historia del año 2012, podemos contar que estuvo Karina... que nos habló de musicoterapia, qué es la musicoterapia, y que aquellos que quieren saber de qué se trata, para ir un poco antes de lo que ustedes nos van a contar de la carrera, porque la eligieron y todo lo que quieran contarnos acerca de eso, pueden ir al Facebook, ¿qué parte no entendiste?, quiclear el link de YouTube y escuchar entonces el programa. Los invitamos a que puedan hacer eso. Y ahora sí, chicos, los escuchamos. Bueno, para hacer un poquito de relación con lo que decía Amalia, el programa de extensión un poco está a cargo de Karina. Sí, Cari es la directora del programa. Vamos a decirle apellido, porque si no... Karina Ferrari, ahí está. Es la directora del programa. Un beso para vos, Karina, también. Y seguro nos está escuchando y siempre apoyándonos en nuestro crecimiento. Así que le mandamos un saludo. Porque si no le mandamos un saludo, nos mata. Conociéndola a Karina, te lo creo. Bueno, cuéntenos un poquito. Yo creo que el 75%, 80% y me animo a decir 90% de los estudiantes de musicoterapia se anotan en la carrera con un sentimiento, así por decirlo, creativo. Creativo. Sí, terapéutico, no sé si todavía puede llegar a saber, entender qué es la palabra terapéutico cuando entras a una carrera como esa, pero yo creo que la mayoría se tira la pileta, porque es muy difícil ya de una decir me gusta la musicoterapia, como si decir la arquitectura, la medicina, que son disciplinas que ya tienen su historia. Y a mí, por ejemplo, me pasó eso, yo un poco me tiré la pileta, como que... me gustaba mucho el nombre, yo tenía ganas de estudiar psicología, ya había estudiado algo del conservatorio. Tenía agua esa pileta, ¿no? Sí, tenía mucha agua. Y y poco a poco me fui enamorando, así, por decirlo así, de la carrera en sí, como si uno la estudia comprometido y con ganas, yo creo que te termina enamorando, es una linda disciplina. No sé, Lu, cómo empezó. Yo empecé, cuando salí del colegio, tenía como todas mis ideas de estudiar medicina.
porque aparte, sinceramente, me gustaba la chapa. La idea me encantó, doctora Carballido, me encantaba. Pero además como una pasión grande por la salud. Y la verdad que me movilizaba mucho esto de la salud y me gustaba el ambiente de salud. Entonces dije, bueno, medicina será, qué sé yo, sin saber mucho. Empecé el CBC, bueno, y además me gustaba muchísimo la música, en paralelo con esto de la salud, ¿no? Y empecé el CBC y mi idea, dije, bueno, si yo quiero estudiar algo, estudiaré medicina y haré música por hobby, para mi vida, pensaba yo. Qué sé yo, no tenía como mucha idea de la posibilidad de articulación que había entre estas dos grandes pasiones que había dentro mío. Y bueno, en el CBC escuché nombrar la carrera musicoterapia y era como si me hubieran mezclado, no sé, dulce de leche con granizado. Claro. Cuadraba perfecto. Y entonces dije, musicoterapia, bueno, y me cambié de carrera, que en esa edad es como todo un tema, cambiarse de carrera, abandonar todos como una serie de planes y de cosas que estaban proyectos. Como proyectos seguros y que seguro que resultaban bien, porque dije, bueno, si estudio medicina me tiene que ir bien. Pero bueno, fue como soltar un poco eso para animarme a algo que tiene que ver con lo que decía Andrés, que a tirarme a la pileta en una carrera que no sabía bien de qué se trataba, no sabía bien la posibilidad de inserción laboral que tenía, porque hoy por hoy, que así tan cerquita de tener el título en mano, una de las cosas que más me entusiasma es la posibilidad de tener distintos lugares de inserción profesional. Uno, cuando se recibe de musicoterapeuta, puede trabajar en clínicas privadas, en centros de día del Estado. Se puede trabajar con chicos con capacidades especiales, que capaz es como la parte más famosa, entre comillas, de la musicoterapia. Se puede trabajar con gente adulta también con capacidades especiales, con gente con psicosis. Pero además se puede hacer musicoterapia. Yo soy paciente de musicoterapia. Uno puede hacer musicoterapia como su propio tratamiento. Se puede hacer con gerontes, o sea, afasia, nos contaban que también se utiliza mucho para el tema del habla, ¿no? Se puede hacer en adicciones, esos son súper interesantes los abordajes, seguro Andrés les va a poder contar mejor. Vos sabés que me hiciste acordar muchísimo a cuando yo empecé, interrumpa después, no, vas no, a no. seguir, no te das. Pero cuando yo empecé terapia ocupacional, yo estaba en quinto año, ¿no? Me hiciste acordar muchísimo, porque yo decía, voy a seguir psiquiatría o voy a seguir bellas artes. Entonces estaba psiquiatría, una carrera súper tradicional, medicina, una especialización y una especialidad y bellas artes. Y encuentro en el colectivo una ex compañera de la secundaria, en realidad, bueno, un año más avanzado, actual desaparecida, y me cuenta que estaba estudiando terapia ocupacional. Entonces digo, ¿qué es eso? Cuando me empieza a contar, la sensación es esto que vos decías del dulce de leche, ¿no? Yo dije, eso es lo que quiero, porque reunía realmente las dos cosas y me parece que son carreras nuevas, porque hablando de carreras tradicionales, musicoterapia es mucho más nueva, ¿no? De lo que ustedes cuentan, a mí, que también es una carrera la mía, que no es de las, digamos, tradicionales, licenciada en trabajo social, me pasó una cosa muy parecida también. Es increíble, ¿no? Como uno va eligiendo. Yo iba a seguir psicología y en el camino se me cruzó una jefa de servicio social que se hizo amiga de mis padres y me invitó al servicio a conocer cómo se trabajaba, lo que hacían, a visitarla. Y empecé a relacionarme con este mundo de la salud, ¿sí? Uh-huh. Y del desde trabajo social desde otro lugar. Y me gustó, y lo que me gustaba mucho, que era la salud mental, después lo pude plasmar en un trabajo, porque en realidad toda mi carrera la hice en salud mental, es decir, trabajo social y salud mental. Así que pude juntar como las dos cosas. Y es increíble como en el camino de uno van apareciendo estas cosas que a uno le gustan, ¿no? Y se van juntando. Sí, y aparte, como ahora que mencionan así como distintas carreras que tanto tienen que ver, que creo que está bueno cuando uno se piensa como profesional esto de saber que no tiene como la cura absoluta y está bueno siempre pensar en interdisciplina y, por ejemplo, el trabajo que estamos haciendo desde el programa de extensión, todo es interdisciplinario. Nosotros trabajamos interdisciplinariamente con psicólogos, nos vamos mandando informes con los psicopedagogos de los chicos, después, bueno, y...
Y nada, y creo que está bueno también pensar que uno tiene un montón para aportar, seguramente a la salud y a la calidad de vida de otra persona, y hay que hacerse responsable de eso, porque también es una gran responsabilidad. Uno dice, bueno, si yo trabajo bien, capaz a esta persona le puede mejorar su calidad de vida. Es una responsabilidad. ¿Seguro? Gigante. Pero también decir, bueno, pero acá necesito que tal profesional me haga un informe, acá necesito que otro profesional me dé otro punto de vista, o nada, así que les mando un saludo a todas mis amigas de otras ramas. Lucía, estábamos hablando del programa de extensión de musicoterapia de la UBA, ¿no? Esto no lo aclaramos. Sí. No. Bueno, la UBA tiene 3 programas de extensión, aparte de todas las pasantías que tiene, que los programas de extensión son trabajos de la disciplina de musicoterapia ad honorem, que los mismos estudiantes avanzados pueden ir anotándose y empezar a trabajar en los diferentes ámbitos. En nuestro caso, nosotros estamos en el programa de extensión de musicoterapia 2, que tiene diferentes abordajes. Nació como musicoterapia clínica para niños que en un principio fueron con discapacidad y luego se fue evolucionando y fue mutando y empezó a haber grupos de niños sin patología, niños en situación de riesgo. Grupo de padres hoy por ahí funcionando. Hay un grupo de musicoterapia para padres de los chicos que... Los padres van, dejan el nene y tienen su propio espacio. Qué bueno. Sí, también para trabajar todas las ansiedades que despierta tener un capaz cuidar o criar a un chico con capacidad especial, pero además para adquirir un montón de herramientas. Y el trabajo, nosotros vemos, por ejemplo, en la clínica con los nenes, cómo se van dando avances cuando los padres también tienen un apoyo terapéutico y un lugar propio para trabajar estas cosas también. Es súper interesante. ¿Y cómo lo piensan? ¿A partir de canciones? ¿Cómo es, por ejemplo, el abordaje? Esto de curiosa. Esto depende de la demanda del paciente. Siempre. Uno no es que uno va con una mochila y dice, hoy voy a poner... Si viene el chico... ¿Trabajan en grupos? ¿O individualmente con los pacientes? En el programa de musicoterapia clínica trabajamos de diadas, de A2. En un principio está el terapeuta, que es el estudiante o el recibido más avanzado, y acompañado con un coterapeuta, que suele ser un estudiante... que todavía no está en las prácticas. Que ni siquiera está en las prácticas, que se quiso enganchar, y ya tiene una posibilidad también de acercamiento a la clínica, a la experiencia de la musicoterapia, que me parece fantástico. Ya estás el segundo año de la carrera, que puedes empezar a ver qué es tu disciplina, qué es lo que vas a hacer. Está buenísimo, y a mí me pasó en particular que aprendí un montón ahí. Claro. Como que se aprende más en el campo que con los libros, eso lo sabe todo el mundo. No, y sobre todo cuando uno puede, con la teoría, acompañarla con la práctica. Sí, hacer una buena titulación, creo que es la clave. Exacto. Y cuando uno arranca la carrera, lo que decía Andrés, es verdad, porque uno arranca, por ejemplo, musicoterapia, que es una disciplina tan nueva y además en crecimiento total. Todos los años se publican cosas, se escriben libros. Y uno arranca sin saber demasiado qué es, ni capaz hasta ni siquiera imaginárselo o imaginarse cosas erróneas de lo que es la musicoterapia. Y bueno, capaz arrancás y tenés un montón de miedos sobre dónde me metí, qué voy a hacer. A veces, encima en el imaginario social, capaz, bueno, ustedes no, porque están como metidas en lo profesional, pero muchas veces se vincula esto con algo más esotérico o con algo hasta de relax. Bueno, le pasás música para que se calme. No, no tiene nada que ver con eso. Okay, hay que saber mucho tocar un instrumento, ¿no? Hay que saber música. Es como si usted, por ejemplo, como si vos que sos terapista, ¿quién es terapista ocupacional? Como si vos no supieras, no sé, usar las pintar manos. Y usar tus manos para hacer, o todas las cosas, como que si tu herramienta de trabajo no la supieras usar bien, sería un bajón. Como si un mecánico no supiera usar todas sus herramientas. Nosotros sí necesitamos tener un manejo de la música,
Pero en la carrera también hay materias que te van formando, y para anotarte en la carrera no necesitas ser recibido de conservatorio, porque eso antes sí se requería. ¿Ah, y sí? Mucha gente dejó de anotarse porque decían, bueno, para esto hay que estar recibido en un conservatorio. Bueno, no. Es imposible, se da un examen de ingreso, que de hecho hay un curso que te capacita para dar el examen, no es difícil el examen. Es decir, que no es necesario ser avanzado estudiante de música. Es decir, tener conocimientos básicos. Y ser constante de ir desarrollando la musicalidad propia mientras uno va estudiando también. Si vos no estás en nada, pero te gusta la música y te querés dedicar, podés dar el examen y lo aprobás. Pero bueno, también queda en uno que va a ser tu herramienta toda tu vida, bueno, cuanto vos te formes. ¿No? Además, Luciana, tenés una banda de música, trajiste la guitarra. Sí, yo tengo una banda que se llama Anahuim, les mando un saludo a mis compañeras. Es una banda de mujeres. Ah, todas mujeres. Todas mujeres. Mm-hmm. ¿Cuántas son? Somos cuatro, que somos, bueno, Rochi Barbieri en el bajo, Priscila Quinteiros en la batería, Larro Carballido, que es mi hermana, hace la primera guitarra, canta también, y yo estoy en segundas guitarras, y vos, y bueno, y ahí estamos haciendo una fusión rock medio rara. ¿Tenés ganas de hacer un tema hoy? Bueno, estás sola. Hacemos un tema. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, te escuchamos entonces. Olvidar las reglas que me hacen pensar antes que ser. Solamente quiero dejarte entrar, quiero darte lo que tengo y lo que soy, así tal como estoy. Aunque piense que soy débil y choque con mi propio error, quiero que seas todo en mí, quiero dejarte estar ahí. ¿Cómo es que me avergüenza cada falla que viví? Te ocupaste de mirarme así. Necesito tu calor y la fuerza de tu amor. Quiero ser sencillo y regalarte en esta noche una canción de verdad, mi canción de verdad. Quiero ser sencillo y voy buscando un poco más en mi interior, y a cada paso el desafío de encontrar mi propio yo, porque descubro lo que soy y nace el ruido en mi interior. Ya no puedo callar esto que en mí cambió. Tu abrazo y tu calor y la fuerza de tu amor. Que son tan lindos. Muy bien, muchas gracias. ¿Luciana es tuya? ¿Es de la banda? Es de la banda. Somos como Lennon y McCartney, que no decimos que componemos. No, sí, la vamos componiendo entre todas. Esta canción puntualmente la compusimos entre todas. Estuvo bueno. Así que se juntan y componen. Nos juntamos así y ahí fuimos tirando. ¿O hay alguna que es la que tira más? En esta canción en particular, por ejemplo, yo llevé una idea de letra y algo de música tenía, pero era un horror. Y empezaron a tachar. Empezamos a tachar y a agregar cosas y ahí salió. Pasa que también cuando, por ejemplo, cada una compone por su cuenta, capaz pasa como acá, con una guitarrita sola. Pero, y después está bueno cuando todas juntas empezamos a agregar como su instrumento y queda bárbaro, queda mucho más lindo que así, obvio. ¿Cómo se llama el tema? Este tema se llama Canción en mí, porque está en mí. Ajá.
mayor, menor. Ah, por eso. Claro. En mi menor. No, no está en ella. No, no, también está en mí. Claro, porque hablaba del yo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo pensaba en la carrera es que cuando escuchaba la letra. Lo escribimos un poco por eso el título, porque era canción en mí y además en serio está en mi menor. Pero bueno. Bueno. ¿Cómo va? Que tiene un tema. Que pone los títulos con la tonalidad. Sí. Bueno, estabas un poquito contando de que había distintos programas de extensión, ¿no? Sí. Y hablamos algo en el bar antes de venir, que estabas en el Moyano también. ¿Querés contarnos estas distintas vertientes? Sí, también están otros dos programas, uno perteneciente a lo educacional. Es musicoterapia comunitaria interdisciplinaria en un abordaje así, en ámbito educativo. Entonces habría tres... Comunitaria, es esa. Una es comunitaria... En ámbito educativo. Una es comunitaria en ámbito educativo. Y las otras dos son clínicas, una especializada en psiquiatría, que es la de la cátedra de Colucho, en la cual pertenezco, que se trabaja exclusivamente en el hospital neuropsiquiátrico del Moyano. Del Moyano. También somos varios estudiantes que trabajamos también de a dos, con... Como había dicho Lu, también el abordaje de la musicoterapia depende mucho de la exigencia, de la demanda del paciente y también del tipo de población, las diferentes capacidades que pueden trabajar y todo. Estamos dentro de este programa trabajando mucho lo que se puede llamar buscar que los pacientes puedan salir por ejemplo, buscamos que salgan del pabellón. Uh-huh. Nosotros tenemos una vez por semana la sesión de musicoterapia, pero al transcurrir terminamos abriendo otro grupo para invitar a pacientes que vayan a otro lugar, cosa que ya es un gran paso porque todas las condiciones que le lleva a la internación, la hospitalización de cada paciente los hacen estar cada vez más encerrados. Sin ganas de salir de su cuarto, sin ganas de salir sin del comedor, cada sin ganas vez más de hablar encerrados. Con nadie. Ah. Y bueno, nada, ya que puedan salir a conocer otras pacientes de otros pabellones, que tengan un espacio para compartir, ya es algo muy importante. Sí, seguro. Así que trabajan con pacientes internados, siempre. Pacientes internados. Ahí en el Moyano, sí, por lo sí. menos. Y somos varios grupos que estamos en diferentes pabellones. Se van juntando, armando como sí, lazo sí. entre las sí, sí, no? También no es que a todas las pacientes, hay muchas pacientes además que están en silla de ruedas, que no tienen la capacidad física tampoco para salir, pero las pacientes que más integridad tienen, este año, por ejemplo, fue bueno, pues logramos que puedan salir. En general trabajan los pacientes, ¿los agrupan o en forma individual o depende de...? Nosotros en el programa es grupal. También están las musicoterapeutas del Moyano, una es nuestra profesora y que trabajan individualmente, pero no te sabría decir cómo es el trabajo, pues no lo hacemos. Ustedes trabajan en forma grupal, porque los pacientes los agrupan. Agrupamos a los pacientes, los invitamos. Hacen una oferta para que surja una inquietud de ir y participar y obviamente lo que sí. Depende todo de la demanda del paciente, pero nosotros, nuestra herramienta es la música, entonces todo lo vamos a llevar a la música. Claro, nosotros lo que hacemos en musicoterapia es escuchar la demanda o la problemática del paciente o del grupo en la música y trabajamos en la música. O sea, en la música se resuelven las situaciones. La música no es solamente un paliativo o no es solamente algo que sirve para calmar a las fieras. No. Nuestra idea es dentro de la música que se puedan dar procesos de sociabilización, de estimulación de la memoria, de dicción. Muchas veces capaz al paciente no le salen cosas hablando, pero sí en la música, o tal vez no puede expresar un problema porque se le es demasiado pesado. Por ejemplo, cambio de colegio, traumático para un nene. Y capaz no te va a contar, sí, mira, estoy traumado porque me cambié de colegio. No. Pero puede empezar a expresar en canciones cómo es esto, o capaz te cuentan la historia de un nene en una canción y a ese nene le van pasando cosas. Entonces, en la música es que se atraviesan estas problemáticas y se dan los cambios en el paciente.
Además me da la impresión que ni la música es para pensarlo, ¿no? Calme a las fieras, ni tampoco tomarlo como un disparador para la palabra, ¿no? Porque si no, todas estas carreras se piensa que facilitan la palabra. Y no es la cuestión, me parece, claro, por no lo es que el están, objetivo. Claro. Sino que en el, con la misma herramienta se vayan trabajando y no sé si resolviendo, pero tramitando. Pero nosotros creemos y lo vemos en nuestra práctica que los pacientes elaboran situaciones de ellos en la música y no hace falta que lo digan en las palabras. Ellos lo elaboran en la música y nosotros vemos crecimientos en ellos, las familias nos dicen que hay crecimiento. No buscamos llevarlo a la palabra, capaz que si surge una canción, claro, tiene palabras, sí, claro, obviamente, y si surge algo lo tomamos, pero hay cosas que se elaboran, claro, sin palabras, uh-huh, sin letra, únicamente con la música. Y son válidas. El año pasado, durante el 2012, en el programa de extensión musicoterapia clínica, nosotros, el programa de extensión musicoterapia clínica tiene como dos vertientes grandes que funcionan, una en consultorios de la facultad y otra en el ámbito hospitalario. En los consultorios de la facultad atendemos en días terapéuticas a pacientes particulares. De vez en cuando depende de los pacientes que haya y si la situación da, podemos armar grupos chiquitos de pacientes. De dos pacientes, de tres, de cuatro, eso depende y se va creciendo en el camino también. Una pregunta, te interrumpo y después continúas. ¿Qué hay, convenios con instituciones para que los chicos o los adultos se acerquen a nosotros? Lo que hacemos es acercar la propuesta del programa de extensión a instituciones educativas de la zona. Somos de Avellaneda. La facultad, la sede de la facultad es en Avellaneda, pero no en la calle Avellaneda. Ah, sí, Avellaneda provincia. Igual Avellaneda City. Vamos a pasar, claro, el chivo e invitar, sí, acá. Sí. Está abierto al público. Claro. Por eso les preguntaba, claro, un poco para que la gente se entere, ¿no? Sí, sí, pero sí, la mayoría de los pacientes llegan porque del colegio recomiendan el programa. O recomiendan que ese paciente haga musicoterapia, que ese alumno en el colegio, uh-huh, sea paciente de musicoterapia. Pero también muchas veces nos pasó que decir, tengo un conocido del barrio que no tiene obra social. Adentro, si se puede, si nosotros tenemos la posibilidad y si es un paciente que evaluamos, que en la etapa de valoración inicial evaluamos que la musicoterapia puede hacerle bien, y ahí está. O sea, no es que sí o sí tienen que llegar por vía de un convenio con un colegio, por ejemplo, no. Pero, interesantísimo esto que estás, sí, contando. Si les parece, vamos a la publicidad y después, perfecto, ampliamos. Tus éxitos, disfrútalos. Tu radio te acompaña. FM Flores 90.7. Espacio publicitario. Giancanelo, el verdadero sabor de la aceituna. Tu negocio depende de tu decisión. Radio FM Flores, ventas arroba radiofmflores.net. Impresión offset y formularios continuos. Facturas, tarjetas, volantes, etiquetas, catálogos. Equipo gráfico, calidad, cumplimiento, buen precio. Facturas estándar en 24 horas. Solicite precio por email a presupuestos@equipografico.com.ar. Inconsciente Bondi. Un accidente siempre deja consecuencias. Inconsciente Bondi. Escúchalo este martes a las 23 por FM Flores 90.7. Estación de servicio YPF autorizada. Cambio de aceite y filtro. Lavado, engrase, servicompras. Locutorio Internet. Solicite su tarjeta Serviclub y canjee sus premios en estación de servicio YPF autorizada. Jonte y Lavallol. Teléfono 4566-1883. Todos los viernes a las 17, escucha Buenos Aires Tecnológica, el programa de la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Buenos Aires, que ofrece soluciones a las pymes. Buenos Aires Tecnológica, todos los viernes a las 17 por FM Flores. El Payaso, jardín de infantes y maternal. Niños de 45 días a 4 años. El Payaso, Páez 2870, Casi Nazca. Teléfono 4611-9778.
Alra, usted es la prioridad. Grandes ventajas y bonificaciones. Su usado o plan de ahorro es efectivo. Alra Volkswagen. Avenida Juan B. Justo, 2611. Teléfono 4656-5700. Servicio postventa 4671-8888. www.alrabw.com. En Alra, primero usted. Fin de espacio publicitario. ¿Qué parte no entendiste? El programa que te acerca a la información que buscas para sentirte bien. Música y buena onda para escuchar y compartir. Martes, de 20 a 21, por la 90.7. Llamado al aire. ¿Quién habla por ahí? A ver. Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Quién habla? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo les va a todos? Esa voz la conocemos. Karina, ¿estás en el aire? Habla Karina, sí. Hola, Karina, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Qué gusto escucharte, aunque sea un ratito por el teléfono. ¿Cómo estás? Eso, no me lo quería perder. Muy bien. ¿Cómo andas? ¿Bien, Karina? Muy bien y con un babero colgando, porque la verdad que escuchar a los chicos me da mucha emoción, me llena de alegría y mucho orgullo, porque realmente, nada, están representando el programa de extensión y contando nuestra tarea de forma muy muy cálida, muy linda, muy muy personal, muy muy joven, y eso me llena de alegría. Así que les quiero mandar un beso a Andrés y a Luciana, que están ahí. Chocho, bueno, a los chicos, no sabes la carita que tienen. son dos amores, ellos y los 22 que andan por ahí escuchando y de vacaciones algunos. Somos un montón de gente. Pero bueno, todos tienen esa frescura y es una de las cosas que yo más rescato del equipo, ¿no? La verdad que es un placer tenerlos acá hoy, te digo. Sí, para mí que ustedes también nos vuelvan a dar un espacio para contar qué es la musicoterapia y cuál es nuestro trabajo también. Yo sé que ustedes son hacedoras de redes y bueno, que la gente se pueda enterar que puede tener acceso a un tratamiento de musicoterapia de forma gratuita y que hay muchos espacios en donde los estamos brindando. Para nosotros también es muy importante, así que les agradezco inmensamente la posibilidad que nos están dando. No, gracias a vos, Karina, gracias por todo el apoyo y por llamarnos. No, por favor, se está escuchando bárbaro el programa, así que sigan para adelante y sigan contando cosas que hay mucho más por saber sobre la musicoterapia. Bueno, no te saques el babero, que nos queda un ratito más de programa. Eso. Gracias, Karina, un besito, hasta pronto. Un abrazo fuerte, abrazo fuerte para todos. Igualmente. Y un hermoso año para qué parte no entendiste, ¿eh? Gracias, Karina. Chau, chicas, chau. Gracias. Chau. Bueno, les contamos que Karina se comunicó por el 4139-5689, por eso salió al aire, y también pueden llamarnos al 4139-5684 para dejarnos mensaje. Bueno, y seguimos entonces con el programa de ¿Qué parte no entendiste?, que también lo podés encontrar en Facebook con signo de interrogación al final. Seguimos entonces con Luciana Carballido y con Andrés Giorgi, ambos estudiantes de musicoterapia y que están en este momento en la extensión universitaria. Y entonces, ¿qué pasó? Le hicimos cantar a Luciana. No lo vamos a dejar a Andrés sin cantar. Se va a poner celoso. Una canción tan bella. Así que ahora lo escuchamos a Andrés. ¿Sí? Ya no llueve más y hay olor a flor y a tierra.
Espérame, nadie sabe que soy un poco lento. Dame aire que me eleve y llegue hasta las nubes tres veces más así. Flotando sobre el jardín, dame aire que me eleve más, que no pueda volver por minuto de arena. Yo subiré, espérame, nadie sabe. ¿Cómo se llama este tema? Este tema es de un cantautor que se llama Lisandro Aristimuño, muy conocido hoy en día. Muy lindo. Muy lindo. Que se llama Pluma. Pluma. Muy lindo. Gracias por cantarnos una canción tan linda y por acompañarlo, Luciana. Luciana estaba contando antes, cuando fuimos al corte. Antes que nada voy a repetir las líneas telefónicas por si alguien quiere llamar. 4139-5684 para dejar tu mensaje. Y para salir al aire, 4139-5689. Luciana, nos estabas contando acerca de la extensión universitaria, sobre la clínica. ¿Querés seguir contándonos sobre la clínica? Sí, estábamos contando cómo llegan capaz los pacientes al programa en el que estamos insertos con Andy. Los programas de extensión están en la Universidad de Buenos Aires, en varias carreras. Son como una forma que tenemos los estudiantes que estamos estudiando en una universidad pública de retribuir a la comunidad esa posibilidad que tenemos de estudiar, brindando como servicio practicando lo que estamos estudiando, acompañados por profesionales, supervisados por profesionales. Nosotros en el programa tenemos una instancia de ejercicio y una instancia de supervisión. Nos juntamos todos los que formamos parte con mate de por medio y es un ambiente, además de que es un ambiente, primero que profesionalmente se crece un montón en las supervisiones, es increíble. Uno puede llevar todas las inquietudes que van surgiendo y cuestiones emocionales. A ver, estamos trabajando con personas y lo emocional está siempre a flor de piel en los pacientes y en nosotros también, y son cosas que uno tiene que ir haciendo proceso de eso también, supervisado por otro profesional. Pero la verdad que en el programa de extensión musicoterapia clínica, además de lo profesional y el crecimiento profesional, que ya es muchísimo y que creo que todos los que vamos pasando por ahí estamos eternamente agradecidos, hay una muy buena, una gran calidad humana y también mucha noción de trabajo en equipo. Y eso, encontrar ambientes así de trabajo, es gigante, ¿no? Es hermoso además. Más que importante en este momento, ¿no? Porque vos hablabas de ir a buscar a los pacientes en el Moyano, que están cada uno por su lado, y me parece que hay como una situación generalizada, más allá del delirio y de la locura, que es esto, ¿no? Una vida un poco autista, donde parece que uno estuviera comunicado todo el tiempo, pero en realidad nos lleva a estar solo, ¿no? Y a consumir, y a estar solo, y a consumir. Y entonces esto que vos rescatás de un ambiente, ¿no? De intercambio, de equipo. Totalmente. Yo creo que es el plus que tiene la musicoterapia, que al utilizar la música o todo el arte, es un poco más atractiva que otras terapias, que es un plus que nos ayuda a nosotros a poder entrar al paciente por otros lados
y también involucrarlo con él mismo por otro lado. Desde otro lugar. Porque también está todo como bastante bastardeado el tema de la terapia, de que tenés que hablar, que tenés que... Convence más la pastillita que te pasa el problema ya que el proceso, obviamente. Vende más. Sí, sí. Y bueno, nosotros también estamos un poco luchando con eso, como en decir qué es la musicoterapia, si bien hoy en día creció un montón y sigue creciendo. Yo creo que tenemos ese plus que nos ayuda mucho a hacerle fila a lo que queremos hacer, que es ayudar a las personas. Bien. Ustedes nos contaban antes que el programa de extensión universitaria es optativo. Es decir, que no es obligatorio dentro de la carrera universitaria. Es decir, ustedes pueden optar por hacerlo o no. ¿Es así o me equivoco? Sí, dentro de la carrera tenés... la carrera consiste en un año de CBC, 4 años de carrera, que de ellos 4, 3 son de materia, 30 y pico de materias, y el último año son pasantías obligatorias que tenés que hacerlas en colegios, en hospitales, en geriátricos. Y al margen de esto, después de hacer las pasantías, tenés la tesis, terminás, tenés el título. Ustedes se reciben de licenciado, ¿no? Sí. Bien. Pero al margen de todo esto existen los 3 programas de extensión que vos podés, según la instancia en que estás, anotarte al programa, que hay cupos y podés, tenés disponibilidad horaria, empezar a trabajar en alguno de los programas. ¿A partir de qué año es la extensión universitaria? Depende del programa. En el que estamos nosotros, por ejemplo, hay una materia que es de la que se desprende el programa, que es musicoterapia 2, que la tenemos en segundo. O sea que en segundo año, el que quiere, o sea, el requisito es aprobar esa materia. Ya puede optar por iniciar el acceso. El que quiere puede estar inserto en un hospital laburando. Es buenísimo. Sí. Aunque sea, uno arranca observando. Uno arranca, o arrancas filmando y teniendo, no sé, más o menos dirigiendo la cámara para dónde tiene que ir. O arrancás alcanzándole los instrumentos al terapeuta, lo que sea. Uno arranca así y después... Pero estás inserto en el proceso. Estás adentro de un proceso terapéutico. Son parte. Contacto. Y de a poquito uno va... Y de acuerdo a las necesidades del paciente también. Uno va interviniendo más. Por ejemplo, hay pacientes en los que es mucho más conveniente que el que sea coterapeuta esté como bien al margen, porque capaz ya le cuesta muchísimo mantener vínculo con una persona y si no se distrae, entonces uno ahí se ubica en el rol que tiene que demanda el paciente. Capaz otro paciente no. Necesita desplegar muchísimo el juego, por ejemplo, y para eso es súper provechoso que seamos que haya 2 terapeutas laburando. Bueno, depende de lo que se necesita, es que uno va a estar como más activo o no, o más de observador, pero el que lleva la dirección terapéutica siempre es el terapeuta, no el coterapeuta. Y obviamente, sin dar nombres ni la situación particular, ¿tienen algo para contar? ¿Algo que los haya impactado a cada uno? ¿Esas perlitas que uno tiene? Cuando yo arranqué en el programa de extensión, arranqué con un paciente que en ese momento tendría 7 años, 8. Ya hacía como 1 año y pico que venía haciendo musicoterapia y también hacía psicología. Y a paciente de psicología también, que también es otro programa de extensión que tiene de la Facultad de Psicología, de escuela inglesa, de la materia de escuela inglesa se desprende el programa de extensión con el que laburamos mucho en interdisciplina. Y bueno, este paciente cuando arrancamos, no, o sea, su manera de comunicarse fue la que aprendió y la que tuvo desde chiquito era la violencia. Entonces capaz era entrar al consultorio y yo encima soy muy chiquitita de cuerpo y te agarraba el cogote contra la pared y vos decías, Dios, voy a morir en un consultorio. Qué muerte bizarra. No, por un chiquito decirle, ay, Dios, me voy a dejar peor todavía. No, y hoy por hoy, 3 años después, es un paciente que entra, que te saluda, que te puede contar algo y que ahora está enamorado de unas chicas y le escribe canciones de amor, por ejemplo. Y entonces... Como que hay pasar una, de la violencia. Pasar de la violencia al amor. No sé si. Al amor, ¿no? Al poder expresarse de otra manera, sana. Uh-huh. Y traerlo a terapia y que él nos cuente. Hay una chica, no te voy a decir el nombre, capaz te dice, se hace así el misterioso. O capaz te lo dice, pero dice, bueno, yo te digo el nombre a vos, pero no se lo digas a él, viste, al otro terapeuta.
y o se hace el payaso y, o baila enfrente de la, nosotros todas las sesiones las registramos con medios audiovisuales o solamente grabando lo, la parte musical, y eso depende de cada terapeuta, y además llenamos unas, unas planillas y tenemos como una manera de registro así, pero por ejemplo cuando hay una cámara a muchos nenes les llama la atención. Y este que antes no quería saber nada con la cámara, te la pateaba, capaz pateaba el trípode, volaba la cámara, carísima la cámara, así una catapulta. Y hoy por hoy se para enfrente de la cámara, la sabe prender, la maneja, se pone la pantallita para verse, baila, nos muestra, nos quiere mostrar lo que hace, nos quiere, o nos regala canciones a nosotros, tiene como una manera de expresarse mucho más sana. Y en este paciente en particular, cuando la madre empezó a hacer terapia con el grupo de padres, fue otro mundo. Porque ahí teníamos como un equipo trabajando. Era como el paciente y la madre trabajando para que todo salga bien. Y la madre si no, se incorpora a este grupo de padres que hacen también musicoterapia. Hoy es una mamá que participa en este grupo de padres, que tiene herramientas, que sabe, que va conociendo también otras maneras sanas de vincularse con su hijo. Y los cambios, ese fue mi primer paciente. Esa es como mi perrita. Hace 3 años que estás. Sí. Y los cambios que yo veo en él son significativos. Bueno, para él es un mundo. Y para mí, como empecé como observadora, con miedo a la muerte. No, empecé como observadora y hoy por hoy me toca como estar un poquito más. Sí, metida en lo que son las experiencias musicales que se dan en sesión, tocando, cantando con él. Bueno, nada, y qué gratificante. Totalmente, ¿no es hermoso? Esto es lo que tienen nuestras profesiones, ¿no? Sí. Ver los avances de los pacientes de esta manera, sí, sí. Es muy gratificante. Por ahí no te gratifica en otras cuestiones, pero... No, pero yo me parece que ya es suficiente. Ya poder ver cómo, qué tipo de crecimientos hace y qué cosas puede elaborar, es muy lindo y lo ves, se ve. Andy, ¿tenés alguna? Yo no, recuerdo de sesión, no sé, tengo un montón, pero no me acuerdo. Una vuelta estaba en un hospital, en la parte de psiquiatría, era mi primer día, y estaba con los primeros días suelen ser fatales. Estábamos completando historias clínicas, y agarro una carpeta y la apoyo con todas las historias clínicas y se vienen todas abajo. No y podemos creerlo de no, vos. No, es muy raro de mí, es muy raro de mí. Luciana se ríe porque se acuerda. Es muy raro de mí. Y cuando vi todo eso en el piso, dije, tragame tierra, me quiero morir. Y bueno, igual se ordenó rápido y bastante fácil, pero... apoyé una carpeta y se cayeron 10. ¿Sabes qué? Yo a veces tengo mala suerte, pero... Hay que hacer un tema musical. Un dulce. Sí. ¿Cantamos otro? Sí, lo cantamos. Mírame a mí. Y podemos cantar nosotras también. Una que salió corriendo. Mejor. Pacto para vivir. Volviendo a la sola, sol, revolviendo más. Thank you.
me sentiría raro. No tengo cuero, mi panza vibra. Tuve un golpe energético, mi daño y resurrección. Y eso que está pacto. Qué bien. Y la vida es eso, ¿no? Ir haciendo pactos con uno mismo, con los otros. Tiene que ver. Sí, sí. Sí, es verdad. Bueno. Se habían dicho, al menos, a ver, aclárenme, o si era así, hay como tres vertientes dentro de extensión, ¿no? Entonces, una era comunitaria, otra era salud mental. ¿Y la otra es la clínica? La clínica. Sí. Cada programa de extensión tiene un nombre lindo y poético. Yo me iba a acordar de uno, pero no me lo acuerdo. Pero ese es el que se trata de musicoterapia en un abordaje interdisciplinario, comunitario en instituciones educativas. Tiene un título que habla del grito, la voz, el silencio, pero yo no me lo acuerdo. Hermoso ese título que le pusieron y yo no me lo acuerdo. Después tenemos musicoterapia clínica, que es del que capaz hablamos un poquito más acá. Y está... Que en verdad también es musicoterapia clínica. El de Moyano. En el ámbito psiquiátrico. Que igual en el programa de musicoterapia de OZ también estamos trabajando en psiquiatría en el Hospital Álvarez. ¿En la sala de internación? Sí, sí, también. Un muy lindo proceso también. ¿Quieres cambiar un poquito del Álvarez? Comenzamos a trabajar también en diadas, una vez por semana. Y la verdad que fue bastante... Había una musicoterapeuta en un tiempo, los pacientes medio que conocían un poco de qué se trataba, y la verdad que es muy lindo y fructífero. Es un grupo que tenés algunos pacientes constantes que todavía siguen en internación, algunos que se van, que duran algunos dos semanas, dos meses. Son hospitales agudos, así que el giro cama es bastante... Y está bueno que sea así también, me gusta mucho, porque le da otro aire a las sesiones día a día, semana a semana. Y claro, no es lo mismo que el Moyano, que por ahí son pacientes más crónicas, ¿no? con mucho tiempo de internación. Sí, es otra cosa. Son diferentes. Sí, yo creo que ahora, como para terminar también, resaltar que hoy por hoy la musicoterapia está... E insertada, por ejemplo, en hospitales monovalentes como el Moyano y ahí también en el Borda, funcionando algún dispositivo, que también se puede ir insertando en hospitales que tienen un montón de vertientes. Por ejemplo, nosotros del programa de extensión musicoterapia clínica estamos en pediatría, en traumatología, en internación clínica de hombres, internación clínica de mujeres, bueno, en psicopatología y capaz me olvido alguna, es muy probable. ¿Me había alguna? ¿Cardio? No, bueno. No, me parece que no. Bueno, igual se van abriendo como puertas y depende de la disponibilidad de la gente que se va sumando, ¿no? Eso se va construyendo, capaz el año que viene te venimos a contar y estamos en algunos no, en algunos puede ser, en algunos lugares nuevos.
Y también hay musicoterapeutas trabajando en colegios, hay musicoterapeutas trabajando en lugares recónditos, hay musicoterapeutas trabajando en cárceles, uh-huh, en geriátricos, con embarazadas. Claro, y yo creo que eso tiene que ver con que los que somos estudiantes y los profesionales, con asumir la carrera con una responsabilidad, decir, bueno, soy parte de una disciplina que está en crecimiento y que sea una burla a la salud y que la gente piense que la música se receta y que estudiar escuchando, ¿qué decían? ¿Beethoven era? Que estudiar escuchando Mozart, Beethoven, Mozart, Mozart, eso. Que la gente piensa que si sos musicoterapeuta le recetás Mozart para que estudien mejor los pibes. Bueno, no. Uno tiene que asumir con una responsabilidad esto para que cada vez... también la gente vaya sabiendo que es una disciplina académica, que estudiamos, uh-huh, que no aprendemos saumerios y ya está. Como lejos de eso, ¿no? Bueno, ustedes son los encargados. Ustedes digo que son un poco los encargados de llevar, ¿no? La enseñanza, claro, a la pero gente, no es educar a la gente de qué se trata la carrera. No importa en qué equipo jugues y en qué programa de extensión estés, ni con quién trabajes, ni siquiera de qué provincia seas. Es importante que todos tengamos como esta conciencia de responsabilidad en lo que nos toca. Y hay muchísimas maneras de hacer musicoterapia, muchísimas formas de trabajo, y a veces se cae en esto, ¿no? De ponerse la camiseta de yo soy de esta manera de trabajo y si no trabajo con esto. Bueno, no, creo que tenemos que tomar una conciencia más comunitaria de la responsabilidad que conlleva capaz formar parte de una disciplina que está en crecimiento. Y además, bueno, es muy interesante lo que decís, y además agregarle a esto que vos decís que solos, ni la profesión de Silvia, ni mi profesión, no, ni claro, la de ustedes, ni los médicos, en la salud, mm, ni en otras cuestiones, podemos hacer nada. La, ¿no? Vida, no hay, la totalidad, es la una integridad de cuestiones. Totalmente, totalmente. Parece que tanto se enriquece muchísimo el trabajo cuando se puede trabajar bien en interdisciplina. Aparte uno aprende una barbaridad. Es muy lindo. Es un desafío también, ¿no? Totalmente. Okay. Es un desafío porque entenderse, escucharse. Pero cuando Karina la llamó, y aprender dijo, de otros también es un desafío. Cuando Karina la llamó a ustedes, les dijo, bueno, ustedes son constructoras de redes o algo así. Creo que y tiene sí, que ver con esto. Y porque me parece que Freud describió hace pila de años el malestar en la cultura. Me parece que atravesando el malestar, cuando ese es el desafío verdadero, ¿no? Entonces ahí nos podemos encontrar todos. Cuando claro, uno sabe que va a haber malestar y que bueno, que con eso nos vamos a encontrar. Y dejando de lado un poquito los egos, me parece claro, que entonces, se puede ir superando el malestar, ¿no es cierto? Se puede trabajar conjuntamente. Sí, totalmente, totalmente. Chicos, les agradecemos muchísimo, Luciana, Andrés. ¿Le puedo dejar el Facebook de mi banda? Sí, por supuesto, por favor, lo teníamos. Sí. El Facebook de mi banda es el Facebook anawim.rock. A los que quieran. Anawim con W. Anawim es con W y M al final. Y este año vamos a estar grabando un EP, así que ya prontito vamos a tener algo para repartir. Y te comprometemos, los vamos programa, a invitar a que vengan a la banda. Chicas, ¿escucharon? Acá la baterista, las dos guitarras. El bajo, por favor. El bajo. Bueno, próximamente en esta sala. Sonando flores, ¿qué les parece? Y Andy también, gracias. Cuando tengas tu banda, acá. Muy bien. ¿Eh? Y si no, venir a hacer los coros. Ella te hizo los coros. El aguante, los trapos. Nos quisiéramos despedir con una canción, ¿no? De ustedes. Hay ¿qué? De Raúl, te mandamos un beso. Gracias, Raúl. No sabemos quién es Raúl, pero bueno. Será una historia secreta. ¿Será algún admirador anónimo de Luciana? Raúl es el terapeuta que empezó trabajando conmigo con este paciente que les conté. Ay, qué lindo. Te mando un beso, Raúl. Escuchando, qué entonces. Bueno, nos despedimos entonces. Martín, un beso. Martín, nos vemos el martes. Quiero pasar yo un chivito a Santiago, nuestro operador informático, que se va de viaje. Le deseo la mejor de las suertes. Ah, entonces yo a Adri Boro también, bueno, que está de viaje. Le deseo felices vacaciones. Y nos vemos el martes próximo. Nos encontramos aquí. Amalia Barcán y Silvia Cleiva. ¿Nos despedimos con un tema? A ver qué vamos a hacer. A ver. A ver qué se les ocurre. Ni las notas.